Durante 2012 se celebraron los 60 años de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra provincia y en ese marco, Uno en 100 conversó con grandes referentes de la arquitectura tucumana y nos hablaron acerca de anécdotas y de historias que tienen que ver con su formación académica. Eduardo Coletti, Ítalo Barrio Nuevo y por supuesto Ricardo Salín conversaron acerca de sus anécdotas de estudiantes y por supuesto de los prestigios que tiene esta importantísima profesión en nuestra provincia. Disfrutemos entonces de este anecdotario, de estos colegas tucumanos que realmente han descubierto entre ellos y con el entorno una fascinación por la arquitectura tucumana. La primera cosa que te puedo decir yo cuando entré a la facultad es como si mi vida, mi mundo se hubiese abierto enormemente y se me llenó de colores. Ahí pude empezar a sentir lo que era la libertad, la alegría, la felicidad de estudiar. Salíamos a trabajar, estoy nostalgioso, pero era muy hermoso, además era muchísimo más joven. Había posibilidades de estar en el pasto, mirando la montaña, había que pintarlas, dibujarlas y ver las texturas y las diferencias, tonos de grises que se daban desde el fondo hacia el frente, eso te daba las escalas, las distancias. Y la verdad que yo siempre, nunca jamás pensé que yo algún día iba a llegar a ser decano, jamás se me ocurrió eso. Pero sí lo que quería, yo tenía la certeza de que yo iba a recibirme y que yo iba a salir a conquistar el mundo cuando esté recibido, esa era la imagen que yo tenía. Esa seguridad de no sé dónde salió, me permitió sobrevivir, digamos. Eso es todo. Entonces, lo que yo quería ser, era ser feliz. Y eso soy. Para ubicarnos en el tiempo, yo ingreso a la facultad en el año 1971. O sea que estoy como estudiante hasta el año 1977. En la facultad era bastante común que uno pudiera quedarse aquí toda la noche dibujando. En aquella época no había computadora, todos los dibujos se hacían a mano y nos quedábamos de lo que se llamaba la parrilla, cuando teníamos épocas de entrega de los trabajos de taller. Y una de las cosas fantásticas era que teníamos un compañero, Pedro Soler, jujeño, él vive en Jujuy ahora, que era trompetista. Entonces, en determinados momentos, aquí en este blog, iba al último descanso de la escalera, Pedro sacaba su trompeta y en el momento que él estaba con onda, comenzaba a tocar. Y salíamos todos los que éramos de ese primer año, que éramos alrededor de 150, y de los cuales seguramente más de 100 estábamos acá, y nos poníamos en los balcones y le comenzábamos a pedir temas. Era algo fantástico, tocaba un rato, Pedro se cansaba, y bueno, íbamos a seguir dibujando. El otro recreo era un par de horas más tarde, cuando algunos de los compañeros, un poco más audaces, le sacaban la bicicleta al sereno y llevábamos la bicicleta a los pasillos del cuarto piso y se hacía una competencia quién daba la vuelta al patio completo en menor tiempo. Estuvo todo lindo hasta que un día el sereno se avivó de que le sacábamos la bicicleta y fue un poco conflictivo, digamos, los reclamos de que le devolviéramos el vehículo. Pero era lindo, era muy lindo, era como uno se sentía que como muy de uno a la facultad, siendo estudiante, y no había que pedir tantos permisos, ni tantas cosas, ni había como un uso mucho más libre de todo el espacio físico en general. En los años 80, la facultad, estábamos en medio del proceso, principio de los 80, y se había cerrado el teatro universitario, y acá en la facultad creamos el teatro de arquitectura, y quisimos crear con el arquitecto Di Lulo el coro de arquitectura, para lo cual lo trajimos al maestro Rimaudo, que dirigía el coro Alter, y él vino a crear el coro de arquitectura, que tuvo una vida muy corta, tuvo un año y medio, hicimos una o dos actuaciones, y lo gracioso de esto fue la prueba, la selección de voces. Porque acá había gente que cantaba en el coro universitario hace 15 años, 18 años, y todo el mundo ya daba por sentado que iban a ser integrantes del coro de arquitectura. Entonces en el Teatro Alberdi, que hace unos años se había comprado, estaba medio cerrado, se hizo la prueba de voces. Y yo me acuerdo que nos hicieron en el escenario formar filas, y Rimaudo nos pidió que cantáramos el himno nacional, que era una canción que todos conocían. Entonces cada uno cantaba, y el maestro se iba pasando al lado de cada uno, escuchando lo que cada uno cantaba, y por supuesto quedó
un 30% de la cantidad de gente que decía que iba a hacer el coro. Entonces eran unas depresiones terribles. No obstante eso, hicimos el coro de la facultad, actuamos en la Facultad de Filosofía y Letras, actuamos en el Teatro Alberdi, y fue fantástico porque era realmente una actividad que nos unía fuera de horario a docentes y alumnos. Matelec abre las puertas de su nuevo local, Matelec Profesional, en Marco Avellaneda 580, que cuenta con un showroom de iluminación, oficinas pensadas para su mejor atención y todo el material eléctrico que usted necesite para la realización de sus proyectos. Matelec, 6 años ofreciendo calidad. Tecnopor, construcción. Tecnopor, lo que es hormigón. Tecnopor, cielo raso y herramientas. Caños, cementos, ladrillos y viguetas. Tecnopor, mucho más que Tecnopor. En Tecnopor también encontrás paredes y revestimientos de construcción en seco. San Lorenzo 2041, teléfono 432-2253 y nueva sucursal, ruta 306, kilómetro 2, banda del río Salí. Tecnopor, mucho más que Tecnopor.